Aquí lo voy a ver con ese nuevo vídeo. Ya estamos aquí, como podéis ver, en otro videoblog. Como os dije, pues iba a traer cosas nuevas al canal. Como ya sabéis, subo vídeo cada día. Y pues hoy la verdad es que lo que mejor se... O sea, la mejor idea que tenía era hacer un 40 canales, o sea, el tag de 40 canales sobre mí. Básicamente que me he apuntado pues diferentes canales que yo sinceramente... pienso que son, bueno, no superiores a mí, sino no tanto el tag de 40 canales sobre mí, sino 40 canales que yo recomendaría. Sí que vea que obviamente hay muchísimo más canales que me gustan que no están en esta lista, pero puede que, estén en este, que no estén en esta lista por varios motivos. Uno puede ser que me haya olvidado de ellos o que a lo mejor no piense que haga falta ponerlos en esta lista. De hecho, hice un vídeo hace unos meses, el cual salían mis peces, que decía mi top 5 mil youtubers favoritos. De hecho, ahora vamos a saludarles un momento. ¿Pero qué haces, pinche pendejo? Mejor vete a jugar al Minecraft. Mi buena opinión de mis peces, vamos a comenzar con el tag. Sí, es decir que así, haciendo un inciso antes de empezar, es decir que yo sigo YouTube desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que he conocido a muchísimos canales durante mi estancia aquí en YouTube. Y aunque algunos, la verdad es que me han decepcionado mucho, es decir que estos 40 son para mí joyas de internet. Cada uno con su opinión, pero para mí estos canales son muy buenos. Tienen una virtud que les hace diferente a los demás y por eso me gustan tanto estos canales. Y es decir que no va a haber ningún canal angloparlante, o sea, no va a haber ningún inglés aquí. Básicamente porque no veo a nadie en inglés. O sea, es decir que yo obviamente no busco youtubers en inglés. Así que solo habrán youtubers de habla hispana. Empezamos por el número 1, Mr. Jagger. Es decir aquí que esta lista no está ordenada ni por el mejor, ni por el peor, ni nada. Son directamente 40 canales que la verdad es que me gustan mucho. El número 1, Mr. Jagger. Mr. Jagger es un youtuber que para mí es el rey supremo de los sketches. Tiene un humor muy absurdo, tiene un humor que mucha gente no entiende. Un humor muy negro, un humor muy... O sea, utiliza muchas palabrotas, o sea... Utiliza temas en plan que hay mucha gente que le podría ofender. Pero la verdad es que es un youtuber que hace muy buen humor, o sea, siempre intenta parodiarlo todo. Y la verdad es que, sin duda alguna, tenía que estar en esa lista sí o sí. El número 2, un youtuber... bastante poco conocido, Saga X World, un youtuber con 11.000 seguidores, intenta ser fiel a sus fans, o sea, a pesar de que su comunidad no sea muy grande, mucho carisma, o sea, se nota el carisma que tiene al hacer vídeos, o sea, se nota su experiencia al hacer vídeos, o sea, eso es algo que me valoro mucho en su canal. El número 4 tenemos a Matías Ponce, un youtuber que la verdad es que es de, creo que de lo mejor en YouTube. Siempre va, tiene un humor negro, en plan ácido. Pero siempre, o sea, sus vídeos hacen mucha gracia. O sea, aunque sea humor que puede ser ofensivo, dañino, da igual. O sea, aunque su vocabulario sea, a veces se pasa con el vocabulario. Lo mismo digo con Jagger. Es un tío que siempre hace gracia. En el número 5 tenemos a un youtuber que se va totalmente de... O sea, que es bastante diferente a los que están aquí. La mayoría de aquí son youtubers para el entretenimiento. Pero este... estoy hablando de youtubers de únicos. Un youtuber que la verdad es que últimamente me está ayudando muchísimo. Básicamente porque para la gente que estudia en un curso bastante avanzado. Pues la verdad es que necesita que alguien le explique las cosas. Hay cosas que no han entendido. Y la verdad es que Unicos es un canal que estoy viendo muchísimo ahora, ya que, bueno, pues yo, no soy el mejor estudiante del mundo, pero intento más o menos aprobar. Y la verdad es que Unicos me va muy bien su canal. El número 6 tenemos un youtuber que creo que, o sea, estaba pensándolo en si ponerlo o no, porque su canal ya está abandonado, o sea, hace un año que no sube vídeo. Y estoy hablando del youtuber Hola Soy Germán. Sí, vea que en su canal secundario juega Germán, sube vídeos, pero yo, la verdad es que su canal secundario no me gusta, la verdad. Voy a hablar del canal de Hola, Soy Germán. Un youtuber
Que veas que es una pena que ya hace un año que lo haya dejado, porque era un youtuber que tenía un carisma increíble para hacer vídeos. Una pena, una pena. En número 7 tenemos a Willy Rex, un youtuber que sí que es verdad que a veces puede hacer repetitivo. No es. Para mí, o sea, yo al principio pensaba que Willy Rex era el mejor youtuber del mundo, pero ni de coña. No es el mejor youtuber del mundo para mí. Pero es un youtuber que tiene carisma al comentar gameplays. Y además, tiene mérito, ya que fue de los primeros a empezar este fenómeno de los gameplays en España. Ya que muy poca gente antes lo hacía, así que bien por ti, Willy. En número 8 tenemos al número 1 de España y uno de los mejores canales, no mejores, sino con más suscriptores en habla hispana y en todo el mundo, que es el Rubius. Oh my god. El Rubius es un youtuber que veo desde hace muchos años y me sigue gustando ahora mismo igual. Es un youtuber que es un tío, o sea, Rubén tiene mucho carisma, la verdad. Eso es lo que más valoro de su canal. El número 15 tenemos al señor, un tío muy polémico, Dallas Review. Y sí, hay gente que aquí dirá que, bueno, ¿por qué lo pongo si es un youtuber que ha crecido a las polémicas? A mí la verdad es que las polémicas siempre me han dado totalmente igual. Pero es decir que ese señor Dallas Review tiene vídeos muy buenos subidos a su canal. O sea, tiene vídeos que es un tío con carisma, yo creo, Dallas. O sea, además de sus vídeos de humor, analizando cosas de internet, la verdad es que Dallas me gusta mucho su canal. Básicamente porque tiene un toque diferente. O sea, no es en plan como Auronplay, como otros youtubers que ponen ahí el vídeo y reaccionan a él. Es más bien que reaccionar al vídeo. Es como que lo analiza detalladamente. O sea, es algo que la verdad es que me gusta mucho de Dallas. Vale, pero aquí me he fijado que me he colado un poco. He puesto, o sea, he dicho Dallas antes, pero bueno, da igual. El número 9, perdonad, de hecho me he saltado al 15 sin querer. El número 9, Vegeta, es un canal que, en mi opinión, no es de los mejores de YouTube. Pero la verdad es que Vegeta, pues también es verdad que tiene mérito porque empezó a subir los vídeos así más largos, gameplays de Minecraft. Tiene vídeos de Minecraft muy buenos. Así que yo creo que Vegeta no puede faltar en esa lista. En el número 10 tenemos a. Rulog es un tío que la verdad es que me gusta mucho su canal, es decir, porque sabe muy bien hablar de temas, criticar películas, todo. En número 11 tenemos a OutConsumer, un youtuber que ahora que es bastante mayor, entre comillas, tiene hijo y todo, pero la verdad es que me encanta, o sea, cómo comenta los gameplays y cómo hace los walkthroughs y todo. En número 12 tenemos un youtuber que últimamente ha causado bastante polémica. Es el youtuber Jordi Wild. La verdad es que no sé realmente por qué ha causado polémica. Porque Jordi es un tío que, o sea, siempre ha llevado variedad. Y, o sea, siempre ha intentado traer variedad. Aunque su canal fuese de esta temática. Y la variedad en Jordi es algo que valoro, la verdad, muchísimo. Auronplay y Wismichu son dos youtubers que han podido. O sea, trasladar como un show de humor o sea, un show de humor que de la televisión a YouTube. Y eso es algo que valoro mucho. En el número 16 tenemos a Nexus HD. Un youtuber que la verdad es que ahora mismo no está tan bien, la verdad. Pero hace unos años, o sea, con los misterios de GTA, tenía muy buena edición de vídeos, tanto montajes, todo. El número 18 tenemos a Marcus PKZ, un youtuber que de hecho yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo, yo lo seguía desde su segundo canal Dark Gamer y la verdad es que he visto cómo crecía y la verdad es que se lo ha currado mucho, sube muy buenos vídeos de Pokémon y si os gusta Pokémon pues pasaros por su canal. El número 20 tenemos a el youtuber de El Churches, un youtuber que es decir, que también creo que lo sigo desde sus inicios. Y la verdad es que empezó con los mods. Y ahora no. Ahora sube también muchos vídeos con sus primos. Y la verdad es que es un tío que tiene un humor muy particular. O sea, siempre. No humor, sino que. O sea, tú ves sus vídeos y te lo pasas bien. En el número 21 tenemos un youtuber llamado Tortos y Crack. Creo que
De bromas en YouTube, o sea, de bromas telefónicas, es de lo mejor que hay en la plataforma de YouTube. En 19 tenemos a The Top Comics, un youtuber que sube, que básicamente, si os gusta Marvel, es un latinoamericano que sube tops sobre temática de Marvel, DC, etc. Número 22, he puesto a Kebron Gamer, un youtuber de Pokémon Go. Que no, yo, a mí no me gusta exactamente porque suba Pokémon Go, porque Pokémon Go es un juego que a mí me gusta mucho, sino porque básicamente tiene, o sea, es un tío mayor, o sea, que tiene tres hijos y que siga subiendo vídeos a esa edad es algo de mucho valorar. El número 23 he puesto a Giorgio, el youtuber de Giorgio, un youtuber de Call of Duty, que la verdad es que me gusta mucho. Y también aquí, dentro de esta de YouTube de Call of Duty, quería destacar a, bueno, George ya lo he dicho, a Peter y Gref. En número 26 he puesto a Tous Karapoyen, así llamas directamente Tous Producciones, un youtuber que ahora está decayendo bastante, pero en su día, en vídeos como Fake is Life, hacía vídeos súper buenos. En número 27, si os gusta la música así más, un youtuber que suba música, os recomiendo el canal de JP Rojo. En número 28, un youtuber que fue a su firma, de hecho, o sea, que estuve en su firma y me firmó su libro, fue el youtuber de Zarkor Game, un youtuber que hizo algo bastante innovador y fue básicamente traspasar todos estos videojuegos a música, o sea, mezclar música con videojuegos. Y la verdad es que su canal ahora no está tan bien como antes, pero sus antiguos vídeos son una joya, la verdad. El número 29 he puesto a Alex el Capo. Y básicamente he puesto a Alex porque es un youtuber que la verdad es que tiene una manera de comentar muy buena. O sea, siempre, como que siempre se está quejando de todo. Es algo que yo valoro mucho en él. El número 30 he puesto a un youtuber que es de lo mejor o sea, de la comunidad española de YouTube, es Zorman. Tiene vídeos muy buenos, o sea, sobre todo antiguos que os recomiendo, son joyas de internet. Yo soy Kanye, yo soy Pijo, yo soy Gótico, son vídeos muy buenos. Vale, en el número 31 he puesto a Yuberwicho, un youtuber de Call of Duty Zombies. Bueno, el número 32, si os gustan los Let's Play. Y un tío que comente, o sea, los walkthroughs, y un tío que los comente bien, sin duda alguna aquí tengo que destacar a Richard Betacode. El número 33 he puesto a Leoreo. El número 34, un viejo amigo de Dallas. Si os gusta, bueno, que de hecho también es de Cataluña, es de Barcelona. Si os gusta así los vlogs, o sea, si sois fans de vlogs, os recomendaría sin duda alguna Leo Vlogs, o sea, impresionante. El número 35, un youtuber que estaba también, como muchos anteriores, meditando si ponerlo, ¿no?, en esta lista. Parece que he decidido que sí, sobre todo por sus vídeos antiguos. Tiene vídeos muy buenos, es el canal de Dross. Un canal que tiene vídeos, o sea, espectaculares, como Dross Gift Up. Ahora se ha dedicado más a los tops, que es un contenido que a mí me gusta, pero prefería sin duda alguna el antiguo Dross, pero mil veces. El número 36, si os molan las animaciones, tenéis que ir al canal de Anothing. 37, bueno, ahora recientemente se ha visto que era una chica. Es el canal de Ratón Curioso, un youtuber que bueno, una youtuber que a mí la verdad me gusta bastante. Es una youtuber que hace test, básicamente. O sea, si os gusta en plan cumplir test y todo. Yo lo he sacado muchas veces en mi canal. Me gusta hacer test. Os recomiendo el canal de Ratón Curioso. El número 38 he puesto a un youtuber que la verdad es que ya no veo tanto, pero es el que tiene una manera de comentar muy buena. O sea, a mí me cae muy bien. Es Luz. Número 39. Sé que es verdad que tiene vídeos, o sea, no edita para nada los vídeos y sube demasiados vídeos en muy poco tiempo. Es de sacar el canal de Ángel y Saras. Si veas que es un youtuber que, o sea, se enfada todo el rato en videojuegos, sube mil vídeos al día. La verdad que es un youtuber que, a pesar de todos sus peros, tiene una buena. Es decir, que he de admitir que tiene una
forma muy buena de comentar. Y que en los directos, o sea, yo me he visto directos enteros suyos y me he pasado en grande con él. Y para acabar el número 40, he de decir que si os gustan los doblajes y el así vídeos más variados, que he de decir que ese youtuber tiene vídeos bastante buenos, os recomendaría el canal de Cora. Así que ese ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, dale like, sí que es más vídeos de este estilo, solamente me habré dejado muchos porque he dicho 40 y conozco a cientos de youtubers. Pero bueno, dale like si queréis más vídeos de ese estilo, de más personales, hablando sobre mis youtubers favoritos. Dale un buen like y ese es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lo vendré y se despide. Hasta la próxima.